Esta es la imagen. El decano y yo caminando por el suelo empedrado de Ciudad Juárez, yo con mi chocomilk y el decano saludando a los habitantes con los que nos cruzamos. Les presento a mi amigo español, profesor universitario. Ha venido de la madre patria para enseñar física a nuestros indios. Mi personaje se llama Yo, no tiene nombre, creo que eso es bastante significativo. Y de algún modo es una especie de narrador o una especie de guía que va a llevar a los espectadores de la mano hacia los rincones más oscuros que el ser humano tiene y que intenta mantener lo menos iluminados posibles. Usted ha estudiado mucho para llegar a donde ha llegado, señor juez, pero los libros no lo hacen a uno más justo. Es una especie de pesadilla del protagonista y de pesadillas de todos los personajes que componen el elenco del espectáculo, porque el tema es una pesadilla. Porque sí hay un río de emociones que tiene que conducir todo, que nos golpea y nos sacude casi desde lugares un poco no explícitos, con un tema tan crudo como es esta crónica del feminicidio en Ciudad Juárez. Los cuerpos perdidos cuenta la historia de un viaje de un profesor, de una persona supuestamente civilizada del mundo occidental, a un país que en este caso es México y es Ciudad Juárez, pero que en realidad no deja de ser un sitio donde las leyes que gobiernan a los acontecimientos no tienen que ver con la razón, sino con los instintos primarios.